Para mí como arqueóloga, desde luego, el elemento de los alfares romanos a lo largo del tiempo, a lo largo tanto como estudiante como después como profesora, pues ha sido un referente también, ¿no? El poder, el qué universidad tiene un yacimiento arqueológico en uno de sus campus, un yacimiento arqueológico de una importancia relevante, que nos proporciona información interesantísima y que además pues puede dar cabida a las prácticas y al uso del estudiantado de arqueología y de otras áreas afines. Para su formación, ¿no? Yo creo que es un auténtico privilegio y esa recuperación en los últimos años creo que es muy interesante. Yo creo que es un lujo, ¿no?, que esta universidad, justo al lado de la Facultad de Letras, tenga un yacimiento arqueológico en el que se pueda intervenir y la verdad es que hay una diferenciación con otros lugares en el que otras universidades en el que ofertan arqueología. Y el poder ofertar, trabajar en un yacimiento es espectacular. Ojo, no solo aquí en Los Hornos, el campus es mucho más que eso en arqueología. El alfar ocupa muchísimo más que el solar que estamos aquí y la época islámica a nivel de arqueología está muy bien representada, no solo por los albercones que están en la parte de arriba, sino las acequias y otros elementos como los restos que aparecieron de una cisterna cuando se hizo el edificio de Mente y Cerebro, una alquería, y así podríamos seguir, ¿no? La finca tenía dotación de riego de la acequia de Nadamar, y entonces el agua que entraba en la finca no solamente atravesaba la finca y se quedaba aquí, sino que tenía que dar agua luego a otros pagos que había por debajo, en la zona de tráfico, actualmente tráfico, ahí había una serie de caserías y sitios que necesitaban ese agua. El cerro de Cartuja, que ahora le llamamos Cartuja, originariamente esto era el cerro de Ainadamar, y se llamaba Ainadamar porque cogía el agua de la acequia de Ainadamar, que viene desde Alfacar, pasaba por aquí y iba al Albaicín a darle agua en el siglo XI. Y esto se convierte de ser un monte amarillo, se convierte en un espacio verde, es decir. Y aquí aparecen almunias, es decir, se construye lo que después darían origen a los cármenes granadinos y tal. Las almunias son fincas mitad agrícolas, productivas, sitios también un poco de retiro, está en las afueras de la ciudad. Y en esos espacios, porque las almunias eran de gente rica, se produce lo que son las veladas, esas poéticas, los encuentros, las lecturas, es decir, un bien vivir, ¿no?, que ha existido de toda la vida. Pero es que si pasamos al siglo XVI, tenemos los cartujos. Se construye en el siglo XVI la cartuja, y la cartuja instaura una biblioteca, o sea, una lectura de silencio. Es decir, todo este monte, más o menos, ha ido desapareciendo las almunias, o sea, se han ido, o sea, el monte, y solamente se queda Cartuja, ¿no? Y Cartuja instaura una biblioteca de silencio, una biblioteca contemplativa, o sea, una lectura que te lleva a Dios, ¿no? O sea, unos procesos místicos. Y ahí podemos imaginar lo que pudo representar, por ejemplo, Sánchez Cotán. Y tú piensas hasta qué punto su lectura divina, ¿no?, y el espacio, ¿no?, y lo que él podía estar viviendo con las huertas que tenían ellos. Ellos tenían una huerta, ¿no? Su contacto con la naturaleza no le pudo ayudar a Sánchez Cotán en ese proceso. Y después, en el 19, aparecen los jesuitas. Pero curiosamente los jesuitas de nuevo van a construir otra biblioteca, van a construir un espacio de lectura, de reflexión, pero ya no es tanto místico como docente. Es decir, ellos ya tienen aquí una facultad, tienen unos 200 o 300 alumnos y tienen ya, como diríamos, un centro de formación. Entonces la biblioteca de los jesuitas pasa a ser ya un centro, por supuesto, de lectura también religiosa, pero más docente, ¿no? Cada edificio tiene su propia historia. Entonces, este edificio, por ejemplo, que también fue un edificio tomado después de la guerra por los alféroces provisionales, y queda algún testimonio fotográfico también interesantísimo y queda en acta de la universidad, de juntas de gobierno, consejos de gobierno, en las que la República estuvo a punto también tuvo la idea de recuperar este edificio, una vez que los jesuitas se habían marchado, en esa época, para el centro educativo de la universidad. Como la República duró poco, realmente pues no se pudo llevar a efecto, pero estaba en el plan de recuperar este edificio y recuperar la colina para
como edificio educativo universitario. Y después ya en el siglo XX, ¿no?, sobre los años 74, 75, la universidad ya compra esto, a finales del 71 por ahí casi empieza ya a funcionar, y de nuevo entonces se convierte ya, diríamos, en una explosión, es decir, aparece ya un monte entero lleno de bibliotecas. Aquí posiblemente haya, pues no lo sé, pero 10 o 12 bibliotecas, o sea, aparece un sitio de conocimiento, de lectura, ¿no? La biblioteca de la Facultad de Teología, la actual, en este edificio estamos desde 1974... contamos con unos 400.000 volúmenes aproximadamente, de los cuales tenemos registrado en el libro de registro 203.000 aproximadamente. Tenemos de fondo antiguo, que va desde la invención de la imprenta hasta 1801, los libros más antiguos que tenemos son incunables por incunables. El más antiguo datado es de 1470. Pero ha sido un espacio que ha ido viniendo, creciendo poco a poco, siempre relacionado con la lectura, y relacionado con lo verde, con el jardín. Yo advertía de la importancia del entorno paisajístico que los jesuitas habían creado aquí, trazando unos paseos que a su vez conectaban una serie de elementos muy característicos como Colegio Máximo, naturalmente, la gruta artificial de la Virgen de Lourdes, el cementerio, el templete que tenemos aquí, los restos entonces abiertos del Albercón del Moro, pero también el paseo conducía hacia la capilla de la neogótica de la Santa Cruz y enlazaba con el observatorio astronómico que había sido una creación de los jesuitas al poco tiempo de estar instalados aquí. El observatorio también era un tanto especial, ¿no?, tanto en cuanto que tenía mucha fama dentro de la ciudad y luego de la gente que estaba aquí, como un centro puntero de investigación, y llamaba muchísimo la atención. Y para mí, que era un crío, cuando preguntaba qué se hacía y veíamos la cúpula, el telescopio y tal, pues llamaba mucho la atención. El observatorio era un sitio mítico para nosotros, en el sentido de que era una excursión. Es que salir de Granada, salir a 1,5 km que estará en línea recta de mi casa, el observatorio, como mucho, era como de verdad ir a otra provincia prácticamente, ¿no? Entonces, y aparte aquello siempre estaba un poco, estaba en la nebulosa de joder, lo que habrán descubierto en el este, tal vez. Y veíamos cuando abrían y sacaban el telescopio y todo eso, los días que se observaba, y lo veo tal como dentro, que yo no había estado nunca, evidentemente, porque eso era imposible. Primero el jardín que tiene, que es fantástico, y luego dentro la propia sala del telescopio, ver eso y el edificio tan racional, ¿no? Es un edificio que es redondo, una cosa, es estupendo, fantástico. Todos los elementos patrimoniales que yo incluso misma estoy descubriendo en los últimos meses, ¿no?, que no conocía, que estaban en el campus, porque nuestro recorrido cotidiano suele ser siempre el mismo y no vamos a ver determinadas cuestiones que pues tenemos a 500 metros en muchas ocasiones, pero que no conocemos. La verdad es que me está descubriendo un campus que tiene mucho potencial en ese sentido, ¿no?, de crear cultura de campus, de vida de campus, más allá del estrictamente académico. Yo creo que Cartuja forma parte, junto con Albaicín y con la Alhambra, de este sello o esta imagen, este símbolo de interculturalidad. Hay que reconocer que 500 años, 5 siglos, de una universidad del renombre, del prestigio que ha alcanzado esta universidad, y no la ha alcanzado solo en una rama, como por ejemplo se puede decir de otras universidades, que se diga, hombre, es muy importante en esto. No, la Universidad de Granada hoy tiene prestigio en el mundo en muchas facetas, tanto científicas como humanísticas.